Nación en el Salón Blanco está saludando a los directivos del Club Atlético River Plate y a los integrantes del plantel de la primera división del Club River Plate. Lo está haciendo en estos momentos, muchachos que van a viajar el próximo viernes a Japón para disputar la final de la Copa Intercontinental en Tokio frente a la escuadra de Bucarest. Está saludando Centurión, el presidente Alfonsín. Con todos ellos tiene un comentario, lo hace ahora con Rubén Gómez. Y son estos los muchachos de la primera división que están saludando al primer mandatario. Feliz. Borgia saluda, es kinesiólogo, está saludando al presidente Alfonsín. Para allá, para allá. Guarda, guarda, guarda. Bueno, listo, corte, ¿no? Corte, para. Muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, les voy a decir unas cosas. Esta visita, les deseo mucha suerte. No sé si conocen Japón, tal vez alguno de ustedes haya estado ya. Hace poco estuvimos por allá. Es un pueblo extraordinario. Espero que disfruten el viaje. No les pido que exalten a la democracia argentina y al comportamiento de nuestro pueblo, porque estoy seguro que lo van a hacer, porque son deportistas y porque son hombres del pueblo argentino. De modo que solamente me resta reiterarles el agradecimiento por esta visita que me hacen y desearle toda la suerte que se merecen. Muchísimas gracias. Fue el saludo del presidente Alfonsín a los jugadores de River Plate. De esto nos sentimos realmente orgullosos. Usted es nuestro socio medallero número uno. Bueno, le agradezco mucho. Han sido ustedes muy amables, ¿eh? Mucha suerte. El reglamento, bueno. Esta es una obra. Cuando uno protesta hay que ir a la Biblia, ¿no? Hay que repartirlo más seguido, señor presidente. ¿Cómo no? Esta es una obra de los árbitros, mancomunadamente con la Asociación del Fútbol Argentino. ¿Qué opinan ustedes de la suspensión del partido de Boca Estudiantes? ¿Estuvo bien el árbitro? Sí, correcto. Perfecto. Reglamentariamente. Correspondía. Sí, perfectamente. Y aparte de una prevención. Estoy siendo periodista también, ¿eh? Les agradezco mucho. Señor presidente. Hasta luego. Falta la pelota.